¿Qué dice la gente? Bienvenidos de vuelta por este canal. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es un animatic. Vamos a empezar a meternos en los temas de la industria. Mi nombre es David Andrés Mesa, soy director en Bombillo Amarillo. Y para hacérselos breves, para ahorrarles el tiempo, un animatic es un storyboard en video. Simple, listo, muchas gracias. Hasta la próxima, chicos. Vos eres un payaso, ¡esto es en serio! Nah, mentira, pero si quieres aprender un poco más en profundidad, ¿qué es un animatic? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se construye? ¿Para qué sirve en la industria? Quédate hasta el final, amigo, de pronto aprendes algo. Para mí, tanto como para otros directores de animación, el animatic es esta pieza básica que guía y que vamos a dirigir para que se cuente toda la historia. En el animatic se dirige la historia. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Un storyboard ya nos sugiere cuál es el tipo de plano, las acciones principales, aunque está muy todavía quieto. También se le llama a estas imágenes, pues en la jerga de industria internacional, se llaman thumbnails. Thumbnails que simplemente nos sugieren cuáles van a ser esos valores de plano, cuáles son los personajes que están ahí, cuál es el espacio, pero no nos enmarca lo más importante, cuál es esa secuencialidad de acciones, las poses principales de los personajes, el ritmo narrativo, cuánto va a durar cada plano, los movimientos de cámara, que todo eso ya está metido en un animatic, porque finalmente vos en un animatic vas a encontrar la historia contada desde el principio hasta el final. Y la puedes disfrutar porque vas a escuchar ya los personajes, vas a ver cuáles son los espacios, vas a determinar cómo se mueven en ese lugar. Y eso enmarca principalmente cuál va a ser la dramaturgia que estás utilizando dentro de tu historia. Además, creo que los escritores, que ocupamos un puesto ínfimo dentro de los cuadros de nuestra sociedad demasiado pragmática y materialista, disponemos de un instrumento que se cotiza en todas partes. En ninguna nos morimos de hambre. En todas podemos conocer íntimamente lo que los turistas millonarios no pueden vislumbrar desde las cabinas de los trenes de lujo, desde los puentes de los transatlánticos, desde los sillones de los aviones transoceánicos. Tenemos un guión aprobadísimo, ya chuleado, productor dijo, eso es realizable, director dijo, eso es lo que quiero contar, guionista dijo, ya pulí todos los personajes, los diálogos, eso está limpiecito, mijo, empiece. Si crees poder hacerlo, adelante. Aquí pasan las cosas más bonitas. Yo que vengo del live action, yo he hecho algunas series, he sido asistente de dirección en algunas series, he dirigido cortos en live action, he estado detrás de las cámaras mucho tiempo de mi vida. Nosotros pensamos siempre en imágenes. ¿Cómo vamos a contar una historia? Pues empezamos a contar en planos, pero hoy en este momento en que estás haciendo animación, te das cuenta que cuando llegas al animatic o previo al animatic, tenés que dirigir desde la voz, tenés que dirigir desde el sonido. Ese es un cambio de chip fundamental que para las personas que vienen de live action, seguramente mis parceros me estarán viendo, para ustedes empezar a construir desde los diálogos de los personajes, darle la temporalidad, darle la intención, desde cómo actúan solamente al frente de un micrófono, eso es completamente diferente y es de lo más bonito que me parece. Sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Es uno de los cambios fundamentales porque quizás es también los procesos más bacanos y los que van a empezar a determinar cuál va a ser la intención de cada una de las escenas. A mí me gusta, por ejemplo, ir con los parceros de sonido a grabar al estudio la maqueta, lo que se llama una maqueta de audio, en donde nosotros leemos el guión, leemos las acciones, hacemos un poco de ese foley si le están persiguiendo, entonces nosotros hacemos como que nos están persiguiendo para darle también el ritmo que necesita el animatic. No solo leemos los diálogos interpretando los personajes, sino que también hacemos estas acciones que empiezan a determinar esas pausas, esos momentos de suspenso o esos momentos de acción. Yo no tengo idea, no sé qué decir, yo tengo el ritmo de un sofá. Cuando llega a las manos del storyboard artist, o como nosotros le llamamos, el animatiquero, pues él ya sepa más o menos qué tiene que
tiene que dibujar en esos planos y sabe ese tiempo que tiene que tomar en cada una de las secuencias. Para resumir, tenemos un guión, vamos al estudio de animación, grabamos esa maqueta de audio haciendo como nuestros personajes y después se edita para que tenga la duración que necesitamos. Muchas veces pues ya viene como con la duración exacta del capítulo. Si estamos haciendo un capítulo de 7, un capítulo de 11, un capítulo de 15 minutos, cuando tenemos esa maqueta, ahí lo agarra entonces el animatiquero para que empiece a construir cuáles van a ser esos planos con los que se va a contar la historia. Muchas veces el director pasa o un guión técnico en donde se determinan cuáles van a ser los planos con los movimientos, o el director también pasa unos thumbnails, unas imágenes que más o menos sugieren cuáles son los personajes que están interviniendo en esa escena o cuáles son los espacios en los que está ocurriendo. Eso ya viene también desde el guión, el concept art que hace pues el director de arte o hacen los artistas, los ilustradores. Sugieren ya una espacialidad y el animatiquero adopta ese concepto de arte, esos espacios que ya están más o menos construidos, para que empecemos a poner los personajes y empecemos a emplazar las cámaras donde más nos convenga para contar nuestra historia. Cuando nosotros decidimos dónde poner nuestras cámaras, pues también tenemos que decidir dónde poner nuestros personajes ahí en esa escena, ¿cierto? Y ojo a las personas que se quieren dedicar, yo sé que estamos entrando en temas un poquito más técnicos. Llegaremos también a temas más suavecitos, pero este tema que le interesa a las personas de la industria, creo que tienen que prestarle bastante atención. En Bombillo hemos aprendido que uno de los insumos más importantes para que las historias se cuenten bien es el animatic, si no es que es el más importante. Yo ahí es donde me centro a contar cómo necesito que esté cada plano, cómo necesito que esté en la ubicación de las cámaras, los movimientos de las cámaras, ¿cierto? La espacialidad. En fin, son estos detalles dramatúrgicos que finalmente cuentan la escena. Ya después cómo animen, ya que está muy snappy, que es que no, esto es en tradicional, esto es en cutout, eso ya es más técnico. Y el director de animación se centra más en eso. Pero a la hora de contar la historia, el animatic es el recurso principal del director general, para que estén muy conscientes de eso y no lo subestimen, porque realmente eso determina que una animación sea más plana, una animación sea más compleja porque tiene más profundidad, o una animación tenga muchos más personajes porque decidimos ponerlos en el animatic. O sea, este es el plano arquitectónico de nuestra historia. Aquí nosotros les estamos mostrando una diferencia entre, por ejemplo, un animatic de una serie y otra. Ustedes se podrán dar cuenta que hay animatics más simples porque obviamente hay necesidades de producción en que las series no tienen el mismo presupuesto que otra, entonces animatics también tienen que corresponder. No podemos pretender que al animatic se la metemos toda si no tenemos la capacidad de producción para hacer una cosa de esa envergadura, ser conscientes de en dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Y pueden ver, por ejemplo, este que es de Horacio Una Voz versus este que es del Pueblo del Olvido, un animatic que estamos haciendo. Este otro ejemplo es de Soñadores. También pueden ver un capítulo en donde teníamos la necesidad de producirlo mucho más rápido. Este es otro ejemplo del mismo Soñadores, un capítulo un poquito más desarrollado. Como pueden ver, se sigue el lineamiento del animatic para que el personaje haga las acciones que ya están sugeridas ahí. Muchas veces nosotros nos tomamos el tiempo de sugerir la expresividad, ese rostro, lo que está pasando por la mente del personaje desde el animatic. No se lo dejamos al animador ni al artista de ilustración, porque esas librerías se van creando según la necesidad que tenga pues la historia. Hay algo muy interesante con los animatics, y es que son muy utilizados en la publicidad, en los comerciales también de live action. Quizás en las películas de live action, nosotros en Colombia, pues hablemos de nuestra industria, de lo que está pasando acá, no son tan recurrentes, pero en la publicidad sí verán que sí. Miren este ejemplo en donde tenemos a un comercial de Águila, Sofía Vergara. Miren cómo está el animatic, un animatic mucho más elevado, un nivel técnico superior a los que hemos estado mirando, versus miren cómo es el resultado del comercial. Si se dan cuenta, casi que el director ya dirigió dentro de ese animatic, hace algunos planos de apoyo, pero pues llega a sentarse allá a tomar cerveza a la playa, a ver cómo, hey Sofía, hacemos lo del animatic, ¿cierto? Ya está muy pensado, ya se probó, ya pasó por los ejecutivos de cuenta, por la agencia. Nos hemos dado cuenta que pues sirve para la publicidad, pero en lo que nosotros hacemos en las series animadas, este sí es clave. Es un paso que nadie se salta, los que hacen series ya a nivel industrial, ¿cierto? Los estudios que estuvimos viendo el otro día y la gente pues del medio ya sabe que es un paso en animación
indispensable para poder producir. Así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Por último, lo que hacemos con el Animatic antes de pasarlo a producción es que las voces de nuestro casting, ya el elenco cuando está escogido, reemplaza esa maqueta inicial. ¡Un mono ridículo! Además, aunque te fuera bien con las propinas, tendrías que trabajar años para juntar el dinero suficiente. ¡Lo tengo! Con un solo trabajo seguro me demoro muchos años. Pero, ¿y si consigo más trabajos? Esa maqueta es para que hagamos este Animatic, pero el último proceso que va a ir dentro de ese mismo Animatic es el reemplazo de las voces con los personajes que son, ya cada uno diferente, el elenco completo, actuando con incluso viendo la escena, porque ya pueden ver las acciones, cómo está contado y tienen más recursos para que los actores se empericulen y ya lleguen a otro nivel con las voces y con las interpretaciones. Y eso es como una sumatoria. Si vos contás bien la historia, entonces el actor se empelicula y puede hacerlo en una interpretación de mejor nivel, y al mismo tiempo cuando llega la interpretación de mejor nivel, porque le sube también el nivel al Animatic, el animador la va a interpretar y va a meterle más ganas. Entonces es una sumatoria de pasos que finalmente van a contar pues la historia que vos necesitas que quieres contar. Parcero, si usted no dio su indicación en el Animatic, no crea que lo va a solucionar en animación. ¿Qué clase de sitio es este? Eso de en post confío, acá es más complicado porque nosotros no cortamos, no es como en el live action en donde vos tenés un video y tenés horas de material que grabaste 30 tomas y tenés que ir reduciendo. Es como la toma 7, le corto, le sumo un poquito. No. Acá no existe nada de lo que no está dentro del Animatic. Bueno, lo intentamos. Tenés que extender tiempos, tenés que cambiarle completamente el plan de trabajo a los productores, al sonido, a los ilustradores, a los animadores. Entonces, mucho cuidado con las decisiones que se toman en el Animatic, porque una vez se cierre, es más agobiante tener que modificarlo después. Eso es como cuando usted grabó un comercial de una niña de camiseta verde y el cliente cuando le vio el comercial dijo, qué bonito, me gustaría que la camiseta fuera roja. ¡Maldita sea! Pues, o algo por el estilo, ¿cierto? Ya está grabado, tenés que tomar esas decisiones a tiempo, atajarla antes de que el equipo después esté mirando así rayado. Es importante ser consciente de eso. Las decisiones se toman en el Animatic, después es más complicado atajarlas. Y eso es todo, gente. El Animatic es esa pieza clave que no pueden subestimar, que planea, que les permite a ustedes ver cómo se va a contar esa historia siendo directores. Ya empiezan a escuchar a sus personajes, ya empiezan a determinar entonces cuáles son los movimientos, las acciones, la espacialidad, el ritmo, la planimetría, los movimientos de cámara, todo eso que ya les estuve contando en el video para no hacerlo más largo. Préstenle atención a este momento que es realmente para mí donde se está dirigiendo la historia. Muchachos, como siempre, prendan los switches para que la buena energía siempre los acompañe. Y mueve, y mueve el esqueleto. Oh. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.